Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. Accidente de tránsito ocurrido hace minutos nada más. Nos encontramos en Belgrano, casi Avenida La Finur. Este camión estaba esperando la habilitación del semáforo para ingresar a la avenida, y el automóvil que ustedes ven en imágenes no me quiero equivocar, creo que es un Fluence. El automóvil que ustedes ven en imagen estaba estacionado del otro lado de la avenida, ¿sí? Estaba estacionado cerca de la panadería de Belgrano de La Finur, del otro lado de La Finur. Al parecer no lo dejaron con los frenos de mano puesto o en cambio, y este automóvil solo, sin conductor alguno, cruzó toda la avenida e impactó al camión que estaba parado en su parqueo. Accidente que fue mínimo en comparación a lo que podría haber sucedido aquí en este lugar. Imagínense que este automóvil se vino todo el camino, cruzó toda la avenida y chocó este camión. Chevrolet Aveo, ahí está, no me quería equivocar, un Chevrolet Aveo. Este camión Mercedes estaba estacionado esperando la indicación del semáforo para poder cruzar la avenida. Del otro lado de la avenida se encontraba estacionado sobre Belgrano el automóvil Chevrolet Aveo. A la altura del semáforo, un poco más allá incluso, estaba estacionado que yo no le había. Al parecer sin alguna medida de seguridad, o ninguna medida de seguridad, un freno de mano, una marcha, como para que el auto no se desplace hacia atrás. Se vino este auto hacia atrás y terminó golpeando el camión. Tengo un cruce, ahí está, ahí lo pude ver, no me quería equivocar y me volví a equivocar. Es un Chevrolet Cruze que terminó prácticamente estampillado contra el camión aquí en el lugar. El camión no se hizo nada, por lo que podemos ver. Más fuerte fue el impacto, o más importante fue el choque. Sí, vamos a terminar. Sí, de mamá. Consulto. ¿Cómo fue el accidente? El auto estaba estacionado. ¿Del otro lado de La Finur? Sí, del otro lado de La Finur. La señora se bajó a comprar y no lo se colgó en el cambio puesto, nadie se vino para atrás. ¿Y vos estabas esperando el verde? Sí, yo estaba esperando el verde y pensé que había alguien en el auto, la hacía de marcha atrás, le doy lugar, pero vi que nunca se frenó ahí y se golpeó con el paro. No venía nadie caminando, porque si no... Menos mal, sí, si lo esquivaba iba a ser peor porque la bajada... ¿Y a dónde iba a terminar? Sí, ¿a dónde iba a terminar? No hay heridos, eso no... No hay heridos, el auto tiene ningún daño, nada. La verdad que barata, porque en una avenida muy transitada podría haber chocado contra otro auto. Sí, exactamente, lo que mueve es peligroso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí nos contaba el conductor del camión que este automóvil estaba estacionado cerca de la panadería. Sale la señora del auto y sin medida de seguridad se baja y el auto se viene por sí con la pendiente de Belgrano hacia atrás. El señor con este camión le da el paso como pensando de que estaba haciendo marcha atrás y lamentablemente
termina impactando contra este camión. Milagrosamente, como lo decimos, no había tránsito en ese momento en la avenida, por ende ningún auto chocó a este Chevrolet Cruze que venía solo marcha atrás. Vamos a ampliar a través del diario digital.